Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Ya es jueves, vamos acabando la semana y también el mes de marzo. En el día de hoy lo que queremos sobre todo es asesorarles en dos partes. Primero, le vamos a asesorar de economía, como siempre, a través de nuestra asociación, de la asociación AFES, que viene con Carlos Baños, y vamos a hablar el tema de las quitas hipotecarias. Después nos vamos a poner guapos y nos vamos a poner en manos de la peluquería Pardo, como no, de la mano de Gema Dieguez. Esto es lo que tenemos preparado para la tarde de hoy. Pero eso sí, antes queremos empezar con una noticia que recibíamos y que dábamos aquí en exclusiva en Televisión Guadalajara, y es que por fin, y lo podemos decir bien alto, somos Geoparque, algo que desde luego es todo un orgullo para la provincia de Guadalajara, y es que es el primer geoparque en toda nuestra región de Castilla-La Mancha, un proyecto muy bonito en el que han trabajado mucho en toda esa zona de Molina, y además también donde nosotros como Televisión Guadalajara pudimos participar el pasado verano con unos reportajes pues preciosos, pudiendo disfrutar de toda esta tierra con tanto encanto que por fin ha sido reconocida. Va a ser el primero de Castilla-La Mancha, somos el noveno de España de los 100 geoparques que existen en todo el mundo. Y es un hito importante, es bueno, la alegría y la satisfacción en Molina es general, acabo de llamarles ahora mismo, y bueno, pues queríamos tener con vosotros, ya que nos habéis ayudado tanto en la promoción y en el desarrollo de este proyecto, pues tener aquí la diferencia con vosotros de decir en primicia que ya somos geoparque dentro de la red mundial de geoparques. Bueno, pues desde aquí muchas felicidades a todo este equipo, de forma especial a José Manuel Monasterio, que pues como director de ese Museo de Molina tanto ha trabajado, y además seguro que este geoparque nos trae pues muchas alegrías aquí a nuestra provincia. Ahora sí, ya comenzamos con nuestro primer invitado, con Carlos Baños, con el que vamos a hablar de algo que parece que en España no existe, porque casi son ausentes esas quitas hipotecarias. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, por aterrizar, ¿qué es una quita hipotecaria? Bueno, la quita hipotecaria es que al montante del principal de la hipoteca, lo que se debe, pues se le hace una quita para que pueda ser asumido por el deudor. Esto se hace tradicionalmente con los promotores o los constructores. Disculpa, lo que hay, como tú bien decías, al particular prácticamente todavía no ha llegado. Un poco, ¿cuáles son las características que tiene que cumplir ese propietario para poder solicitar una quita hipotecaria? Bueno, la quita no es algo que esté ni reglado jurídicamente ni que esté legislado bajo ningún concepto. Forma parte de un acuerdo dentro de un marco negociador entre el deudor y el acreedor, en el que consideran las dos partes, lógicamente, principalmente el acreedor, que es la mejor alternativa pues, a la ejecución de ese préstamo o lo que fuera, ¿no? Entonces, no hay que cumplir ningún requisito fundamental, sino simplemente llegar a alcanzar ese acuerdo. Como te decía, esta ha sido la herramienta fundamental que ha utilizado la banca, los acreedores, para solucionar todos los problemas de mora que tenían con los créditos al promotor. Cuando un promotor no podía acabar de pagarles el suelo que había comprado o bien el préstamo con el que había iniciado esa promoción, bueno, pues si había pedido 10 millones, lo dejaban en 2 millones, y no estoy inventando, ¿eh? No es así la quita, ¿no? Y a partir de ahí ese préstamo podía ser devuelto porque, bueno, pues porque indudablemente el precio de la vivienda había bajado, jamás se iba a poder conseguir el beneficio o los márgenes o por los precios que se iban a vender las viviendas, pero sí esos 2 millones con esa quita se iban a poder devolver. Esto te decía, los promotores, pues ha sido la práctica habitual desde el 2008 que estalló la crisis hasta ahora. La realidad es que con el particular no se ha empezado a hacer hasta hace apenas unos meses, y tampoco de forma generalizada. Nosotros llevamos intentando exponer adelante de los acreedores, delante de la banca, de toda la banca en general, que este es un buen modelo tanto para las empresas como para los particulares. Por supuesto, siempre con el miedo de que no se genere un efecto llamada, ¿no? Que la gente, bueno, pues cuando dicen, bueno, pues que quíteme también el préstamo, que a mí me viene bien, ¿no? A todos nos vendría bien que nos quitaran una parte de nuestra hipoteca, ¿no? Pero realmente sí que se puede convertir en un método de resolución para aquellas hipotecas que a día de hoy no pueden ser pagadas. Lo que pasa que, claro, hipotecas que no pueden ser pagadas a día de hoy, hay muchas, ¿no? Por no decir la gran mayoría de las que, o esas personas que están llegando al desahucio, se ven en una situación en la que una quita hipotecaria a lo mejor les solucionaría el caso, o hay que estudiar, depende de cada una de las hipotecas. Siempre hay que estudiarlo. La verdad es que no hay una forma generalizada de solucionar este problema. Este problema de la mora hipotecaria, que es el enunciado del problema en sí,
no tiene una solución, ni tiene varias soluciones, tiene la obligación por parte de todas las partes, sobre todo de los bancos, de estudiar cada uno de los casos de sus clientes que les dejan de pagar el crédito y buscar una alternativa a la ejecución hipotecaria, que es la peor de las circunstancias, ¿no? Como ya hemos comentado aquí en este programa. La realidad es que una quita, si tú no puedes pagar una hipoteca de 200.000 y puedes pagar una hipoteca de 100.000, si esa vivienda vale en el mercado 100.000 euros, es la mejor forma que tiene el banco de solucionarlo, porque al final lo único que va a hacer es ejecutar ese deudor, ese préstamo, va a adquirir esa vivienda, va a incurrir una serie de gastos terribles, abogados, procuradores, etcétera, va a asumir un riesgo reputacional por haber echado a una persona de su casa, por no haber buscado una alternativa a ese problema, y al final va a vender la vivienda por 100.000 euros. Bueno, pues ya la tienes vendida, ¿no? Realmente sería una forma de solucionar estos problemas que sí que daría lugar a una masiva generalización de los problemas, de la solución de los problemas, pero también correría ese riesgo de ese efecto llamada, ¿no? Con lo cual hay que ser también muy precavidos con esta forma de enunciar las soluciones, porque como bien dices, si no hay, o sea, ahora mismo la mora hipotecaria ronda el 6% de aproximadamente unas 6 millones de hipotecas, pues son 360.000 personas que no pueden pagar la hipoteca, claro, o que han dejado de pagar la hipoteca. Si pudiéramos generalizar la quita sin ton ni son, pues seguro que alcanzábamos el 10, el 12, el 15%, claro, porque a quien no, aunque pueda, le vendría bien poder bajar el coste de su hipoteca, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? ¿Cómo figura la quita hipotecaria en la ley, que además ha sido renovada pues no hace mucho? No habla, sí que lo único que habla es el Banco Central Europeo, una carta de Mario Draghi, cuando el gobierno español le pregunta sobre la última modificación legislativa, el 1/2013, pues dice que quizás este método de resolución sea lo más adecuado para evitar lo que viene a través de la ejecución hipotecaria, que son la economía sumergida para los ciudadanos y un riesgo reputacional terrible y unos costes terribles también para los acreedores. Pero legislativamente no tenemos ninguna ley que aporte nada al respecto, ni nos aporte luz ni claridad. En España está claro que no funciona o no ha sido conocido a nivel particular, como decías, hasta hace bien poco, pero eso sí, hay un país donde ha funcionado y mucho, como es Islandia, ¿no? ¿Por qué allí sí? Bueno, quizás porque haya muchas menos hipotecas, quizás porque tampoco se hubiera, el sistema financiero islandés ya estaba quebrado, con lo cual daba un poco igual que se retrasara o no la quita hipotecaria. Lo hicieron a la fuerza, cosa que yo creo que tampoco se debe ser así. No podemos obligar a los bancos a que hagan algo en particular para solucionar los problemas. Podemos obligarles a que hagan cosas, pero no a que hagan algo en particular, porque ese algo en particular no correspondería con todas las situaciones de impago que tienen los bancos, con lo cual estaríamos creando diferencias entre ciudadanos, ¿no? Y estaríamos creando injusticias, seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no, ¿no? Islandia, pues, es un país chiquitito en el que se lo pueden permitir ese lujo, ¿no? Pero en España, con 6 millones de hipotecas, pues la verdad es que no podemos generalizar ni podemos legislar una sola solución a la mora hipotecaria. Y, por ejemplo, en el caso de España, que sí que se ha dado dinero público a esos bancos, ¿esa inyección de dinero público no da un poco derecho a lo mejor obligar, como bien decías, a que sí que ejecuten, no todas, pero sí una parte? ¿O igualmente sería injusto? Hombre, jurídicamente no, esto está claro. Moralmente, y ahí ya entra dentro del ámbito de lo personal, cada uno tenemos nuestra moral, ¿no?, nuestros valores, yo creo que sí. Yo creo que la banca nacionalizada o la banca intervenida no puede actuar con los mismos criterios que la banca de unos accionistas particulares que tienen todo el derecho del mundo a solucionar sus problemas como buenamente les venga en gana, ¿no? Si nosotros hemos inyectado y hemos asumido el riesgo, todos los españoles sobre determinados bancos, estos debieran de tener una sensibilidad mayor. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde está la escala de sensibilidad? No lo sé, pero indudablemente tendría que ser mayor. Y esta quita, que es una herramienta fundamental, bueno, pues tendría que generalizar también esta banca. Por romper una lanza a favor también de estos bancos, ¿no?, o el banco más generalizado, por no tampoco decirlo públicamente su nombre, no es que lo esté haciendo de manera generalizada, pero sí que lo ha empezado a hacer, ¿no?, y lo ha empezado a entender y está empezando ahora, tarde, seguro que tarde para unos cuantos decenas de miles de sus clientes, ¿no?, pero está empezando ahora a tener esa sensibilidad que antes no tenía.
Hasta AFES han llegado casos de, pues eso, de que quieren gestionar una quita, se ponen un poco en vuestras manos y buscan asesoramiento allí, casos particulares que hayáis tenido. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido ofrecer las quitas a los bancos de las personas que se acercaban a AFES para ver cómo podíamos solucionar el problema. La gente que se acerca a nosotros les da igual que sea una quita, un quito o un quitín. Sí, o sea, lo que quiere es solucionar su problema y quitarse la deuda esa que va a pesar el resto de los días de su vida posiblemente, ¿no? Y que les va a impedir desarrollarse como ciudadanos socioeconómicamente normales, ¿no? Nosotros hemos hecho este tipo de propuestas a los bancos. Lo hemos hecho sobre todo cuando encontramos un comprador para la vivienda. E indudablemente el comprador va a ofrecer mucho menos que lo que es la hipoteca, porque claro, el valor de la vivienda es inferior al valor de la hipoteca. Y bueno, pues le solicitamos al banco que haga esa quita, que sea la diferencia. Y en bastantes ocasiones lo suele hacer. En el caso, por ejemplo, también el propio propietario puede buscar un comprador a su vivienda, ¿no? Que es una de las opciones a lo mejor más válidas, buscar un comprador para que ya les diga, bueno, realmente yo he conseguido esto, ¿no? Por parte de vendiendo mi vivienda, solo quedaría esto por pagar, ¿no? Y ofrecérselo y facilitárselo a lo mejor al banco. Claro, este problema de la mora hipotecaria es un problema inmobiliario. Si las viviendas hubieran subido de valor, seguro que los bancos las recogían todas y no había ningún problema. Y tú podrías entregarla, aunque no pudieras pagar la hipoteca, pues la entregarías porque el banco haría negocio, sí, ¿no? Si tú tienes una hipoteca de 100 y tu vivienda vale 150, seguro que el banco la recogería. El problema es que la vivienda vale menos de la hipoteca que tiene, ¿no? La carga que lleva. Entonces, indudablemente, pero el banco, ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿qué es lo que va a hacer con esta vivienda? Pues colocarla en el mercado. Si tú como ciudadano ya se lo estás facilitando, ¿y qué es lo que le puedes ofrecer? Pues tiempo. Es lo que le puedes ofrecer al banco, ¿no? Tu tiempo, ¿no? El tiempo que vas a permanecer en esa vivienda, que presumiblemente pues la vivienda bajará de precio, como en muchas ocasiones depende, ¿no? Hay muchos mercados inmobiliarios, pero están bajando. Bueno, pues ese tiempo es el que le ofreces al banco para que él pueda practicar esa quita y así pues se ganen los dos, ¿no? ¿Cuál es un poco la diferencia entre una quita hipotecaria y la ya conocida dación en pago? Bueno, la dación en pago es que tú entregas la casa y a cambio te quedas sin deuda. La dación en pago total. Hay también dación en pago parcial y es que tú entregas la casa y te quedas con una pequeña deuda. Pues la quita es algo parecido. Yo me quedo con la hipoteca y me quedo con una parte de la hipoteca, no con toda la hipoteca, esa diferencia es la quita, o yo te llevo un comprador y la diferencia me quedo con una parte del crédito o me la quitas toda absolutamente, ¿no? Entonces, cualquier método de resolución va encaminado al final a que los ciudadanos puedan pagar sus deudas. Entonces, lo que está claro es que es una familia que antes ganaba 4.000 euros y que tenía una hipoteca de 250.000 y podía cumplir con sus obligaciones de pago, pues ahora gana 1.500 euros e indudablemente no puede cumplir con sus obligaciones de pago. Y si bien es cierto que esa casa que valió 250.000, pues posiblemente valga 100.000 ahora o 120.000, pues se trata de adecuarnos a los tiempos que corren, ¿no? Entonces, ¿qué es la quita? Pues en el fondo la quita no deja de ser restar la burbuja inmobiliaria del valor de las casas. Eso sí, también lo que comentabas, ¿no? Que depende un poco el banco con el que estemos gestionando esto. Sí que hay bancos que están empezando, como comentabas, a asumirlo, a aceptar la quita dentro de sus, pues, para gestionar esas hipotecas que tienen, ¿o no interesa para los bancos? Hombre, a los bancos les interesa solucionar sus problemas, seguro, ¿no? No conozco ningún banco que disfrute teniendo créditos impagados, ¿no? La forma de solucionar estos problemas es lo que quizás ahí es donde esté el quid de la cuestión, ¿no? Y ahí no todos los bancos son iguales. Hay bancos que son más duros o que nosotros consideramos que son más duros y hay bancos pues, que tienen más sensibilidad. También es cierto que no hay una generalidad a la hora de solucionar los problemas, ¿no? Al final muchas veces depende de las personas, ¿no? Entonces, del banco A te toque es un banco muy generoso, por decirlo de una manera, te toca una persona pues, que no tiene ese grado de generosidad o no ha entendido bien la política de su empresa y te ha crujido, ¿no? Y del banco B, que a lo mejor es un banco que es menos generoso, pero te toca una persona que es más sensible socialmente y te está facilitando una solución, ¿no? Al final esto se trata de problemas concretos entre dos partes, acreedor y deudor. Y ahí es donde tenemos que trabajar, en esos problemas concretos, ¿no? Estudiar cada caso, estudiarlo en profundidad y utilizar la quita, la dación o lo que fuera con tal de conseguir que por un lado el ciudadano le podamos rehabilitar otra vez para el normal funcionamiento, o sea, que es una, pues, una familia, una persona que pueda volver a pagar sus impuestos, que pueda volver a tener un salario, que no tenga esa deuda que le impida volver a entrar en el sistema financiero siempre, y por otro lado, pues minorar las pérdidas en la manera de lo posible para el acreedor, para el banco, que indudablemente no le gusta que no le devuelva sus préstamos, ¿no? Por lo tanto, desde AFES sí veis un poco pues, que vamos avanzando, ¿no? Que cada vez se va pues, tomando más estas opciones para solucionar esos problemas hipotecarios que tiene la gente en el día de hoy. Sí, sí. Yo creo que estamos avanzando muy tímidamente, mucho más despacio de lo que la ciudadanía demandaría. Incluso yo creo que lo del sentido común, pero también es cierto
que en realidad la banca no ha podido entrar tanto en los préstamos al particular, aunque se les haya llenado la boca de que iban a entrar, porque estaban trabajando sobre los préstamos al promotor, que suponían prácticamente el doble de mora que los préstamos al particular. Y además en muchísimo menos, o sea, muchísimo más concentrados, con muchísimo menos expedientes, ¿no? Bueno, pues todos estos ya están encaminados. Si no solucionados, sí que ya están encaminados y en cierta forma asumidos por las reformas legislativas y de provisión, ¿no? La banca, la verdad, también es que, si no se puede decir que ocultado, pero sí ha disimulado mucho sus pérdidas y sus créditos de mora, ¿no? Todos los cambios legislativos, sobre todo en provisión de donaciones de provisiones para los bancos, han hecho aflorar pues esa mora que realmente es la que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, pues esas dos palancas han hecho que al final hayamos encaminado una parte del problema y ahora la banca está entrando a solucionar los problemas con la ciudadanía. ¿Al ritmo que la ciudadanía demanda? Seguro que no, segurísimo que no. ¿Con la sensibilidad que también demandamos? Segurísimo que no, ni con la agilidad. Pero indudablemente sí que está sufriendo, o sea, sí que estamos disfrutando, mejor que sufriendo, estamos disfrutando de ciertos cambios que, bueno, pues que facilitan más entendimiento que lo que había antes. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Baños, una vez más por acompañarnos y por aclararnos todas estas dudas que nos pueden surgir. Esperamos, como siempre, la visita, pues como ya te echamos de menos, eso sí, de vernos de tanto en tanto. Y lo dicho, seguiremos aprendiendo sobre hipotecas. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver las opciones que tenemos en nuestra agenda cultural para pasar bien el fin de semana y disfrutarlo. Este viernes comienza con música en el Buero Vallejo de la mano de Miguel Poveda. La vamos a sentir, mire usted qué fiesta tiene este país. Nos ofrecerá un concierto en el que los espectadores podrán apreciar dos partes bien diferenciadas que enlazan en su fondo y en su forma. La primera estará acompañado a la guitarra por Juan Gómez Chicuelo. Transitará por algunos de los palos más representativos del flamenco. La mayoría del repertorio es un reflejo del cante más tradicional, aunque con las aportaciones que el artista les da, conservando su esencia, pero pasándolos por su filtro personal. En este recorrido se circula por las distintas geografías flamencas y las creaciones de cantaores de generaciones anteriores. Entre algunos de los cantes se encuentran la seguidilla, la soleá, los cantes mineros, cantiñas, bulerías, tangos de Triana, cantes algunos incluidos en su último disco, Artesano, con el que ha conseguido ser disco de oro. En la segunda parte, acompañado al piano por el maestro Joan Albert Amargós, también hay momentos para la improvisación, por lo que cada recital se convierte en un concierto único. El sábado el Buero se llenará de las complejidades de las relaciones familiares, un drama camuflado por la comedia. Mitad y mitad llega a Guadalajara con Paco Tous y Pepón Nieto. Los protagonistas se meterán en el papel de dos hermanos que se pelean por la herencia de una madre moribunda. Una comedia con partes de drama que no dejará a nadie indiferente, que dará comienzo a las 8 de la tarde y cuyas entradas están casi a punto de agotarse. Bueno, pues ahora ya sí que sí, vamos a aprender a ponernos guapos y sobre todo a saber cuáles son las tendencias que se van a llevar para esta recién inaugurada primavera. Para ello nos acompaña aquí Gemma Diegue de la peluquería Pardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y además también te has traído hoy una modelo guapísima que estamos viendo aquí, ¿verdad? Nuestra compañera Silvia, también buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es lo que se va a llevar? Vamos a empezar, si te parece, por el estilo, ¿no? El peinado que se va a llevar sobre todo esta primavera. Bueno, en peinados tenemos que hablar de las ondas, que nos llevan acompañando ya tres primaveras, entonces vamos a continuar con ellas, no el pelo rizado, sino una onda abierta, sensual, e incluso ese pelo encrespado que nace después de quitarte la humedad y se queda como un poco abierto, también va a ser tendencia en peinado. De ahí saltaremos directamente a un pelo liso, liso plancha. O sea, que estamos viendo además los dos ejemplos, ¿no? En mi caso yo llevaría esas ondas, sí, ¿verdad? Además, más deshechas, más, pero eso sí, trabajado. Y Silvia sería un ejemplo de un liso perfecto. Sí, de un liso perfecto. Y luego en cuanto a color, o sea, estas son las tendencias de peinado. Un peinado también, supongo que entra los recogidos, entra un poco a trabajar también el pelo o se lleva más estilo natural. Los recogidos, las coletas. Coletas de todos tipos, coleta baja, coleta media, coleta a un lado. Las coletas se llevan muchísimo. Encima,
cuanto peor te la hagas, mejor te va a quedar. Es una coleta hacia un lado. No sé si habrás visto que hace poco una modelo sacó una coleta que venía revuelta, metida en el pelo y fue súper famosa y se pidió muchísimo en los salones de peluquería. Pues fue que falló el peluquero, se la hizo así y se convirtió en todo un top. Pues ese tipo de coletas todavía se llevan muchísimo. Y en cuanto a color, ¿qué es un poco lo que se va a llevar? Vale, el color, pues volvemos a empezar, las mechas californianas. La mecha californiana que la podemos hacer de un montón de maneras, porque tenemos un montón de técnicas para hacerlas. En el caso de Silvia, por ejemplo, lleva una mecha californiana degradada. Luego tenemos mechas californianas más pronunciadas, tenemos degradaciones de color, como podría ser mi caso perfectamente. Tenemos una mecha californiana más sutil, que sería el tuyo, como un me ha aclarado el pelo, pero no quiero que se me note. Y luego una mecha californiana color, que es la típica persona que le gusta que sí aparezca ahí un rubio luminoso, un rojo luminoso. Aparte de la mecha californiana, se lleva los colores planos, vuelve el cobrizo, pero plano. Plano significa sin ningún tipo de reflejo. O sea, no con mechas ni nada así, sino todo el pelo uniforme, ¿no? Sí, sí, sí. Además, sí, creo sí. Que este sería un ejemplo, ¿no? Ese sería un ejemplo perfecto, un cobrizo plano, precioso, con una onda, una melena midi, que también se lleva muchísimo, el corte recto, a la altura que queramos, pero las melenas no se llevan para nada en pico, ni con ningún tipo de forma, unas capas muy largas, y depende de dónde la quieras, perfecto, nos viene bien todo, pero todos cortes rectos. O sea, sobre todo se lleva eso, recto, todo igualado, ¿no? Sí, igualadito. Y a la hora de color, ¿la gente apuesta, la gente arriesga cuando va al salón de...? O sea, ¿se deja un poco asesorar por vosotros de decir, bueno, qué es lo que se lleva? ¿Me adapto a lo que se lleva? ¿La gente se arriesga? Yo lo hago. O sea, yo soy directamente una persona que te sientas en una silla y vas a ser atendida por mí, y cuando una persona me dice, me quiero hacer unas mechas de papel de plata, digo, no, por favor, tenemos Color ID. Es una manera de hacer color, de mezclar colores y que nunca se lleguen a mezclar. Podemos hacer diferentes alturas de un color sin que se mezclen. El pelo queda tridimensional, queda un reflejo muchísimo más bonito que el que puedas provocar con una mecha. Y la señora que hay sentada sí que se va dejando poco a poco. Esto es Color ID. Y un poco el efecto que hace es que tú eliges, ¿no?, de qué forma, o sea, de qué color va cada parte del pelo. Exacto, sin que... encima tiene una manera de darla súper creativa, porque tú puedes, es divertida, tú puedes aplicar los colores y luego jugar con ellos. A la señora que la veas atrevida la puedes montar una cresta cruzada porque no se mezclarán los colores entre sí. A la que sea un poquito más clásica, una trenza que vaya hacia el lado del hombro. Y todo eso la señora lo está viendo en un espejo, cómo cada color va subiendo a su altura, pero no se mezcla. Entonces luego lo lavas y queda toda la melena como tú la habías formado. En cuanto a los colores que son más tendencia, hablábamos del cobrizo, pero también cuáles son los otros tonos que están de actualidad, sobre todo eso, para la gente que se arriesga y que siempre quiere ir en tendencia. Los colores fríos. Ahora un montón de marcas están sacando colores muy fríos, quiere decir, los que son como tiran a ceniza. Quitamos un poquito los dorados y volvemos a los colores naturales, como el que pueda llevar ahora mismo Silvia en el cuero cabelludo. Es un color súper natural. Entonces, nos gusta lo que no es atrevido. Volvemos a lo súper natural, como no me he hecho nada, es mi color de cabello. O sea, y también se intenta buscar un color a lo mejor aproximado al que tiene, o si no es el suyo, que sea lo más natural, es decir, que sea muy creíble de que sí que ese es su color, ¿no? Esa es no la idea, note... esa es la idea más. Luego, los rubios vienen más limpios, empiezan a desaparecer esos rubios dorados que quedaban como oxigenados, empieza el rubio limpito. En mi peluquería yo lo hago muchísimo con chicas jóvenes, por ejemplo de 17 años, que quieren empezar a tener color en su cabello, pues aprovecho ese rubio de sol que les da un poquito la punta y lo que hago es que se lo limpio con un ceniza, entonces ese color brilla más. Y sin ser un tinte, se ve como la luz del color, es que quedan preciosos. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable teñirse? Es decir, una vez, también supongo que influye, depende del tinte que lleves, ¿no? O el estilo, no es lo mismo una mecha californiana que una mecha que la llevas en la raíz o un pelo teñido completamente, pero más o menos, ¿cada cuánto tiempo es recomendable? Un tinte normal, clásico, 28 días, un tinte ilumina, que respeta los claros oscuros de tu cabello, cada 35, una mecha californiana cada 4 meses.
es que va dependiendo un color cobrizo cada 25 días, dependiendo. Yo un color cobrizo lo aplico en el salón y a los 15 días se lo refresco de medios a puntas, le doy un baño de color para que ese color persista, no tengas en el cuero cabelludo un tono y de medios a puntas tengas otro. La gente cuando llega tiene claro un poco lo que quiere, es decir, yo quiero este color, o más o menos un poco vosotras sí que les guiáis, les ubicáis con a lo mejor la idea que tienen en la cabeza para... también depende a cada persona, le favorece una cosa, ¿no? Supongo que habrá llegado gente que a lo mejor te hubieras imaginado, te dice quiero ser morena, vamos, moreno azabache, y tú dices no, por favor, ¿no? O sea, que eso se ve más o menos. Sí, sí. Yo respeto mucho el gusto de cada persona y dentro de su gusto la oriento hacia la tendencia. Siempre le digo, me encanta lo que me estás proponiendo, pero ¿por qué no pruebas a hacerte esto que te va a gustar más? Acierto el 100%. ¿Cuándo es un buen momento para una puesta a punto en la peluquería ahora de cara a la primavera, ¿no? ¿Cuándo podemos empezar a aplicar estas tendencias? Cuando te levantes por la mañana, te mires al espejo y digas, no me veo, ese es tu día. Te vienes a la peluquería, te sientas y dices, hazme lo que quieras, ideal, ese es tu momento. Y sí que hay gente decidida que hace eso, que llega y dice... ¿Me quiero ver distinta, quiero un cambio? Pues en primavera muchísimas. Yo no sé si es que las mujeres tendemos en primavera a estar un poquito más bajas de moral o algo y se sienta y dice, no me veo, hazme lo que quieras. Hoy no quiero ni que, no te voy a decir nada, hazme lo que quieras. Y ese día es tu día. Supongo que también para vosotras eso es un regalo, ¿no? Como para mí sí, para mí sí. Porque es totalmente, o sea, lo que queráis hacer, el poder crear, ¿no? Al fin y al cabo también es una forma de crear, el hecho de hacer la peluquería. Claro, y tú la vas a arrimar a la tendencia, lo que quiere decir que esa mujer se va a sentar a tomar un café con una amiga y le va a ver el pelo, pues lo estás viendo en revistas, lo estás viendo en la tele, lo estás viendo en todos los sitios, y ya se va a asimilar. Y cuando diga, ¿quién te lo ha hecho eso? Van a decir, los de Pardo. Lo que no me gusta cuando llega alguien y me pide algo que no va conmigo, eso para mí es un problema, pero cuando me piden que haga lo que yo quiera, para mí me relajo y es súper fácil. En cuanto a famosas, a lo mejor que tenéis así de referencia y que sí que son un modelo de que llevan las tendencias al día y vosotras también un poco las seguís a la hora de cómo moldean y cómo tiñen su pelo, ¿quién podría ser un poco referencia? A mí me encanta Sara Carbonero, por ejemplo, porque ahora de repente... los largos en las melenas se llevan muchísimo, entonces es un icono a seguir. O sea, casi toda la que viene, no, yo quiero la mecha como Sara Carbonero, yo quiero flequillo como Sara Carbonero, yo quiero, como puedes comprobar, lleva una melena recta a la altura que la lleve. Ahora que ha tenido el hijo, más cortita, acabará con una melena midi. Sí. ¿Crees que se lo va a cortar? Estoy súper segura. Sí. Sí, porque ahora ha vuelto otra vez y... O sea, que ahora se lleva un poco la melena midi, para entendernos, es más o menos como lo llevas tú o algo más corto. Como lo llevo yo. Esa sería un poco la altura, ¿no? Sí. Justo por encima del hombro. Sí. Más o menos. Eso es una melena midi. Y no sé, la gente que a lo mejor está acostumbrada, también supongo, a la hora de tener el pelo rizado, la gente también se arriesga, y a mí me da miedo a nivel personal. por ejemplo, ponerse una melena midi es más difícil, ¿no? Es más complicado. ¿Darle cuerpo? No, porque te cuento, la melena midi tiene muchísimas salidas de peinados, muchísimas, no solo la tienes que llevar como yo, lisa, puedes mantener tu rizo, que queda muy bien encrespada, puedes hacerle una onda, que queda preciosa, yo no sé si te has dado cuenta, ahora un montón de famosas llevan la melena midi, ya se hacen una onda así, se pone aquí una horquillita y están guapísimas, entonces tiene un montón de salidas, no es, hasta para un pelo súper súper rizado, queda genial. O sea que, por lo tanto, mechas de todos los modelos, melena midi y sobre todo cortes rectos. Sí. Para así resumir, ¿no? Un poco las tendencias para esta primavera. Bueno, pues muchas gracias, Gemma, por habernos acompañado como siempre en este espacio en el que, bueno, estoy ya creo preparada, por lo menos hoy voy, vamos, perfecta la moda. Gracias, Silvia, también por acompañarnos. Y gracias también a vosotros, eso sí, pues por poder dejarnos pasar este ratito con vosotros mañana viernes. Terminamos la semana aquí, en Guadalajara al Día.